México voy y de la Habana. Ya me uní. Soy. David. ¿Qué pedo? ¿Qué dicen los chilangos? Ya me uní, yo soy Tuxtlán, el gato. Nada, yo sé nada. ¿Vos? Y ahorita él es el que falta. Escucha, esto es arte. ¿Qué? Le estoy diciendo mal, que se calle el hocico, que escuche, compadre. Sí, estamos grabando. Donde estamos aquí con Javi, David, Sal y yo, Mario. ¡Hola! ¿Quién? ¿Qué? Javi, tú, cada vez que veas que las palabras de David salen es porque David está mamándose las... ¡Ah! Así. Y yo que... Yo que soy veloz. ¿Qué pasó ahí? Tú eres el que está administrando esta cosa. Ya ¿Y por qué güey, me mataron por andar oyendo eso? ¿Y por qué caímos en un lugar tan peligroso? Porque a Bob le gusta el peligro. Porque a Bob quiso introducirnos a un niño a huevo, con todo lo horrible que suene. ¿Qué? ¿Nos introdujo al niño? Y me mataron. O sea, ahorita yo ya estoy muerto. Nada más que ese suelo. ¡Ah, no mames! Aquí se están matando. ¡No, ¡Ah, viene por mí! ¡No! ¿Qué yo hago? También ya me morí, David. Y bueno, Mario. ¿Qué chingados hago? ¿Qué comiste hoy? ¿Qué no he comido, güey. ¿No has comido? Es que yo no como, yo desayuno y ceno. Para ahorrar, no tener que salir. Pero ya son como las 12 de la noche, güey, ¿a qué horas vas a cenar? Es que yo no pero él que se va a saltar la cena y se va al desayuno del día siguiente. Como a las 10 ceno, pero como ya me quedé aquí platicando, pues ya no sé. ¡Ya se murieron todos! Sí, pero este amigo nos mató. Híjole, podría intentar ir por la joyita de Mario, pero... joyita de Mario. Pero no sé qué hacer. Ya valí verga. Estoy aquí encerrado. ¿Tienes a Bob todavía en el equipo? Híjole, es que adentro... Y Mario, ¿cuál fue tu primera consola? Mi primera consola fueron dos consolas. ¡Ah! Que me regaló mi prima porque ya la habían aburrido. ¡No! Ajá, o sea, fueron de segunda mano las dos. Ajá. Fueron el Genesis y el Nintendo viejito. El primer Nintendo, el NES.
o Family, como llegó a México, ¿no? Ajá, esos fueron, esas dos fueron mis primeras consolas. ¿El Famicom? No, es que acá se llamaba Family, era como una especie de bootleg. Ya no, ya no, no llegué, pero eso era en Japón, ¿no? El Family era Famicom. No, en Japón era Famicom. Ah, ok. Llegó una madre que se llamaba Family o algo así. La verdad es que yo esa historia no te la sabría contar bien, pero incluso en mi familia al primer Nintendo se le decía Family. ¿A poco? Tendría que investigar más de por qué vergas le decían así, porque no hay ninguna consola que oficialmente se llame Family. Y yo siempre le dije... ¡Ah, no mames, no mames! Siempre le dije Nintendo. ¡Cuidado, cuidado, Bob! ¿Y cuál? ¡Mataron a Bob! Casi lo logramos, estábamos a punto de revivirte, Mario. Todo fue culpa del niño que se nos coló. Sí. Era un virus. Dice, de hecho no les presumí, pero yo ya jugué con Bob y sobreviví al castillo. ¿Neta? Sí. Ah, qué chido. Puedes agarrar los cadáveres de las personas y agarrarlos como para como identificación para que te abran puertas. Órale. Sí. Maldita sea, el Silver Surfer llegó aquí. ¿Tarde? Bof, alguien allá afuera, defiéndenos. Ok. Dice que ok. Defiéndenos, Bof, ve a salvarnos. Ok, ¿qué? Ok, ¿qué? Ay, güey, es allá afuera, queriendo matarnos. ¿Qué se siente esas respuestas tan tibias? Ok. Jaja. Ja. Maldito adolescente, habla más. Pues le dije que nos fuera a salvar. Todavía es preadolescente. Y es un adolescente, ¿no? Ah, es pre. Para Mario adolescente, todo arriba de 8 años, dice. Ay, maldito gato estúpido. Óyeme. Es que me asustaste, güey. Pinche gatofóbico de mierda. ¿Existe tal cosa? Siempre. Hay fobia de todo. Sí es adolescente, ¿no? ¿Cuántos años tiene, Bob? 12, ¿sí? Está haciendo cuentas. Dice, así de años. Edad. Ergo, creo que sí es adolescente. Ay, 8 es pinocho, adolescente. Dice. 12. 12. Ya es adolescente. Sí, ya. Oye, ya es, está en Ruby el evento, vean. Pinche psicodelia a tope. Ah, mira, ahí es el... Bob lo puede grabar con el PlayStation. PlayStation puede grabar cierto tiempo el juego. Va, y lo ponemos como introducción. Ajá. Le ponemos una narración que le haga sí, así. Si le pone en el botón de share... Él sabe. Yo, de hecho, he borrado un chingo de cosas que ha grabado en mi PlayStation. Ah, pues ahí está, pues que lo grabe mañana él y ya lo ponemos. Maldito niño, ¿cómo diablos lo haces? Y ya nosotros le metemos nuestra voz encima del video. Empezó con Dead Stranding, no cabía el juego y dije, ¿por qué no? Un tipo de videos de Fortnite en la consola. Importantes ahí. Gatito mamador, tumbaron a Gatito mamador, alguien vaya por él. Ya valí verga. Es mi pregunta, ¿qué ven hasta allá? Les digo, sigas contigo. Que no siguieron al niño y por eso estamos muertos. ¡Ah, no mames! ¡No! Me había rifado bien, cabrón. Mario, voy a salvar tu tarjetita. ¿A mí ya lo mataron? Entonces quedamos Bob y yo. ¡No! Vine a salvarlo. Ya, mátame. Ahí está. Ya me mató. ¿Cómo fue? Hola, Bob, solo quedamos tú y yo. No sé. Ah, ok. Ah, ok, me vales verga, dice. Me das igual, dice. Ah, los adolescentes son tan chistes. Amigos, la velocidad. Ah, pues Mario es el oro que estaba arriba de un techo, así bien putito. ¿Y qué es el final del evento? Órale. ¿Qué más ha habido? Uno de un meteorito, uno donde los mandaban a otra dimensión y la gente como que votaba por un arma que querían que regresara. Ese que matas está bien, güey, porque ese yo también lo maté hace rato. Ahí está, esa es la tarjeta, es mi tarjeta, está adelante. El concierto del mi tarjeta es importante, güey, ya te mataron. Por ahí, güey. ¡Vamos, gato! Arrásate para hacia arriba. Gato. Pedales,
Están gateando los dos, están gateando. ¡Ay, sí, se mataron! ¿Cómo que loco? Ah, ya no morimos, esperanza es vos. Mira, se toma un yaconcito. El asesino de xenomenoides. El futuro de la humanidad está en manos de los centennials. De un adolescente. De un preadolescente. ¿Qué, cómo contesta? Ok. Así no. Me recuerda a mi sobrina, güey, que ya tiene que 20 años, güey. Y nada más es como de. Ah, ok. Ah, ok. ¿Cuántos años tiene? O sea, antes era super parlanchín y todo, el chingón. Y ahora. No, Bob, no dispares todavía, espérate. Ahí está, ahí, por ahí, dale por ahí. No te escuchas, ¿sí? No. ¿Nos escuchas, Bob? ¡Sí! Ahí está Bob, ahí, en la esquinita. Láncele una granada. ¡Ah, es Bob! ¡Lanza una granada! ¡Ah! ¡Ah, no mames! Sí. ¿Hay otro? O sea, ¿hay otro? No lo sé, creo que no. No, creo sí, hay otro. Hay otro, ahí está. ¡Ahí está! ¡Oh, lo mató! ¿Hay otro, Sal? Sí, porque todavía no se muere. ¡Shit! Sí, es cierto. Cuidado, hay otro. Pero sepa en qué parte está. Ah, ya no te pudieron salvarse. Ah, ya no pudieron salvar a Mario X, solo queda David. ¿David está vivo todavía? David todavía puede conseguir su chip de, yo, de vida. Yo todavía no revivo. No, pero todavía tienes tu chip de vida, Sally, y yo ya no tenemos chip de vida. Yo estaba tan cerca de revivir. Sí, de hecho. No entiendo qué chingado está pasando. Están construyendo lo pendejo para cubrirse, güey. Ya, adiós, amigo. No, no te rindas así. Ay, ya se fue a la verga. Le está siguiendo. Ese gato está bien mamado, ya viste qué tonificado. Bueno, el xenomenoide fue eliminado. Una vez más, a manos de... del extraño. Yo digo que fue culpa del niño que nos hackeó. Yo creo que el niño se llamaba Maciosare. De hecho, nuestro sensei... Ah, sí, es cierto, David sigue aquí. Digo, Javi sigue aquí. Acá, Don Bob. Dice que el niño entró por una de las cuentas de nosotros. Yo no tengo niños agregados aparte de él. ¿Cómo se llama? Primo. ¿Cómo se llama? Maciosare. Ya no supimos, pero se salió como que se asustó. Es Maciosare. Era tu primo, culero. Yo era angelito, güey. Maciosare, Oye, mi enemigo. Qué bueno que xenomenoide está subiendo este. O sea, acabamos de ningunear a un pariente de Javi y a Javi le valió verga. Y Javi andaba jugando Smash. Qué güey. No hemos ganado en un rato, güey. Sí, ya no estoy, güey. Este evento de Travis Scott esté promoviendo el LSD entre los niños menores de 15 años. Sí, sí. Toda nuestra audiencia, de hecho. Está muy psicodélico el pregúntale a Bob si se siente atraído por las drogas psicodélicas. Bob dice que no. Dice que no. Dice, pero pues, güey, estoy aquí. Si yo tuviera por 12 años y le preguntara, a lo mejor me dice: ¡sí, güey! ¡Tráela! ¡Pónmela aquí! Y unas gomitas, güey. ¡Güey, no mames! ¿De los creadores de las gomichelas gomiongos? Cuando ustedes tenían 12 años. Y esa es una charla que veremos en el siguiente capítulo de Xenomenoide. ¡Nos vemos en el siguiente capítulo! ¡Bye, bye, bye! ¡A la verga ya! ¡Woo! ¡Woo!